¿Qué hay, gente? Soy Toto Bennington, hoy les traigo una reacción al capítulo número 16 de Dororo. Dura 24 minutos, me retrabé. Lo pueden ver conmigo de Anime FLV o desde donde quieran, pero que dure eso mismo si estamos sincronizados. Y como siempre les digo que no pongo nada del anime que veo en mi reacción para evitar problemas de copyright. Eso sí, voy a estar poniendo los subtítulos. Muy probablemente solo los consiga en inglés, sépanlo de antemano, los subtítulos sueltos. Empezamos en 3, 2, 1 y play. Por cierto, ahora que me acuerdo, Dororo y Hyakkimaru se separaron. Dororo estaba enojado, comprensiblemente, pero no parece estar en una buena situación Dororo ahora mismo. ¿Cómo es que estos tipos sabían del mapa? ¿Revisó el cadáver de su madre de casualidad? ¿Me vas a decir que los estaba siguiendo cuando la madre se murió? Igual, negarse en esta situación podría hacer que termine fucking muerto. No va a poder hacer mucho al respecto. Oh, por lo menos espero que no haya violencia de por medio. La cosa es que siquiera. Si es que siquiera va Hyakkimaru y se involucra, como vos decís, o sea, van a ver si viene. Es como que lo estarías metiendo en una situación donde probablemente podría tener que matar más gente, cosa que vos no querés y que no es bueno tampoco. Por cierto, gente, en cuanto al capítulo anterior, vieron que la animación fue extraña y en algunas partes literalmente mala. Me han dicho que un director muy peculiar fue el que dirigió el capítulo, sea cual sea la razón por la que dirigió él. Me dijeron que era el mismo director que el del capítulo, no sé si 4 de Gurren Lagann. No sé. Cual sea la razón, dirigió él. Y nada, hubo varias cosas del capítulo que para mí tuvieron poco sentido o no explicación, como cuando la polilla se tiró directamente contra ese lugar donde estaba ese tipo vigilando y estaba el fuego y nada, se terminó esparciendo el fuego y se quemó todo el lugar. Nada, hubo cosas con poco sentido. Estos últimos dos capítulos realmente han sido bastante flojos, últimos 2 o 3 capítulos. Ojo, no estoy odiando el anime por eso, pero está realmente aflojando a un punto en el que temo que decaiga demasiado. ¿Está yendo en la misma dirección? Oh, están siguiendo el mapa, ok.
Oh. Okay. Oh, así que decidió. Encontró el cadáver. Encontró el cadáver. Fuck. Pero tiene que haber sido muy poco tiempo después, porque si no... Sí, eso no me gusta. Es muy hijo de puta. Fuck. Dios mío, este tipo... Igual, solo teniendo la mitad del mapa. ¿Agua? No sé por el ruido. ¿Sí? ¿Alguna cueva en la zona? ¿Alguien en la zona tendrá uno o vas a tomar prestada madera? Oh, no, no hay nadie ahí, perdón. Pero, ¿qué pasó acá? Oh, ok. No tuvieron una muerte bonita quienes vivían en ese lugar. Pero tienen madera como para... Intentar armar algo si es que saben cómo, ¿no? Oh. ¿Qué onda con este tipo? Okay. ¿Tienen pensado pagarle siquiera? ¿Será alguna clase de yokai disfrazado? Sabemos que se pueden transformar. No sé. No, definitivamente hay gato encerrado acá.
Joe cae encerrado. What the fuck? ¿Los domó? Sí, what the fuck? Ahí está la trampa. Ahí está la trampa. Ahí, ya, tú. ¿Dónde está tu sentido arácnido, Dororo? Okay, fuck. Bueno, estamos fucking jodidos. Oh, fuck. Rip. 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 Justo el otro día vi un video chistoso de películas de tiburones muy malas. Bueno. En lugar de estar mirando, ¿por qué no intentan alejarse? No sé. ¿Cómo es que los tiene do oh fuck, domados siquiera? ¿Cómo los tiene tan domados? ¿Cómo siquiera los domó en primer lugar? Lo que es el karma, ¿no? Pero perdieron. Oh, okay. Oh, okay. Supuestamente. ¿La volviste a enterrar después, por lo menos? Creo que es lo mínimo que puedes hacer.
Claro, que no te des por vencido, básicamente. Ese es nuestro Dororo. Oh. Yo. ¿Pero qué pueden hacer? Sí, no estoy seguro qué podrían hacer. Ese es un movimiento muy arriesgado. No lo dudó, fucking. No lo dudó, no vas a poder nadar tan rápido. Oh, fuck, atrás. Go, 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 fuck. Son rápidos. Los tiburones. Oh, fuck, 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 fuck. Oh, ahí está. ¿Suficiente o superficial? Oh. Oh, me asusté por un puto segundo, coño. Parecería, no estoy seguro. Okay. Go, go, go. No hay tiempo que perder. Se llevaron el cadáver. Entiendo que los tiburones sean sus amigos, pero... No, la verdad que en este anime no hay héroes ni villanos, literalmente. Sí, no nos olvidemos de eso. Yo diría que no lo tiren, átenlo porque... No sé. O sea, deberías de haberlo... Sí, para bien o para mal, los puede mover o cambiar.
¿Es lo que yo creo? Oh, no. Fuck. Ah, por un momento con ese grito pensé que iba a llegar Hyakkimaru, pero me la creí. Fuck. ¡Oh, por el fuego! No es necesario que siga desnuda, ¿no? No, él no lo escondió así. No sé cómo funciona eso todavía exactamente. Por lo menos te vistieron. Lo mismo para todas las otras personas que les alimentaste. Pero, ¿cómo? Algo me dice que, no sé. No, pero si no fueran tiburones normales y tuvieran alguna que otra capacidad, ¿por qué no la usaron antes? No sé. Bueno, gente, nos estamos viendo en el próximo capítulo. Dentro de todo, capítulo entretenido, diferente. Diferente en el sentido de que, claro, no tuvimos ni lo más mínimo de Hyakkimaru, ¿no? Ya hemos tenido otro capítulo así antes, pero nada, no deja de sentirse raro. No olviden dejar un like. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.